amigos, bienvenidos a tiempo de paz. De los doce discípulos de Jesús, Juan fue el último en morir y el único que falleció de vejez. El emperador Domiciano lo desterró a la isla de Patmos para que trabajara en las minas. Allí escribió, inspirado por Dios, el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, que relata las profecías que se cumplirán en nuestros días. Hoy reflexionaremos en este mensaje final de la palabra de Dios. Quédate con nosotros y dale un tiempo de paz a tu vida. Te sostendré al desfallecer, tus manos entre las mías tendré, mis alas siempre te cubrirán y en mi santidad habitarás. Sostendré al desfallecer tus manos entre las mías tendré mis alas siempre te cubrirán y en mi santidad habitarás y te seguiré de mi fuerza y mi poder de mi espíritu te llenaré Gloria anunciarás en el mundo una luz serás y en mi santidad habitarás Y en mi santidad habitarás Señor quiero habitar en tu presencia siempre estar que tu espíritu sea en mí la fuerza que me ayude a vivir. Y te ceñiré de mi fuerza y mi poder. De mi espíritu te llenaré. Mi gloria anunciarás en el mundo. La luz serás y en mi santidad habitarás y en mi santidad habitarás. ¿Cómo están, queridos amigos, un gusto de poder saludarles y bienvenidos a Tiempo de Paz, un lugar donde queremos meditar en la palabra de Dios y descubrir aquellos mensajes, pero especialmente descubrir aquellas invitaciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, para que podamos siempre tener la plena certeza de que estamos siendo guiados y vamos en el camino correcto hacia esta recompensa maravillosa que especialmente en el libro de Apocalipsis encontramos, la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén el reino de los cielos. Interesante. Vamos juntos entonces. Acompáñeme a disfrutar de las maravillosas verdades de la palabra de Dios a través del libro de Apocalipsis. Pero antes de abrir la Biblia, antes de que vayamos a esta fuente poderosa de verdad, le invito a que podamos inclinar el rostro donde quiera que usted esté, si tiene su Biblia, su Biblia en mano, que podamos pedirle especialmente al Señor que nos acompañe, que nos dé su Santo Espíritu para que este mensaje pueda llegar realmente a nuestro corazón. Querido Padre, buen Dios, muchas gracias te damos por la tremenda bendición de compartir tu Palabra a través de este medio de comunicación y poder estar acompañando a nuestros amigos desde sus hogares, sus trabajos, o donde quiera que estén sintonizándonos. Que podamos, Señor, juntos llegar a descubrir las verdades de tu Palabra. Y poder descubrir también aquellas invitaciones que tú nos tienes para que al terminar este estudio podamos responder al llamado que Jesús tiene para nuestra vida. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesús. Amén. Muy bien, la invitación para el día de hoy es que vayamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 11. En otras ocasiones ya hemos analizado el versículo 1, este acto que se le pide a Juan de tomar una caña de medir, medir el santuario, medir el altar y medir los adoradores. Y en aquella ocasión nosotros estuvimos eh, comentando de que era la necesidad de volver a eh, restaurar, vindicar lo que es el, el, la función suma sacerdotal de Cristo Jesús el esfuerzo celestial que está haciendo eh, la divinidad para que usted y yo podamos ir a Cristo Jesús, nuestro único sumo sacerdote, y poder eh, disfrutar los beneficios de un juicio, de un acto judicial celestial, que el único propósito que tiene es darnos una sentencia que es la salvación. Interesante. Pero el capítulo 11 continúa y, por ejemplo, me gustaría... Que fuésemos al versículo 3 en donde dice: Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Interesante. Solamente un versículo está conteniendo todo un mensaje que en estos breves minutos vamos a tratar de, de develar. Dice entonces la palabra de Dios que Jesús tiene dos testigos, los cuales van a, a ejercer un ministerio muy particular durante 1260 días. Eh, ¿Por qué decimos un ministerio particular? Porque están vestidos de silicio. Esta es la escena que nos muestra el versículo 3 del capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Ahora, vamos a descubrir de qué se tratan estos misterios o estas cosas un tanto ocultas que... Aparentemente están ocultas en el libro de Apocalipsis, pero nos damos cuenta que es el mismo libro o la misma Biblia que nos va a ir dando la respuesta de estos maravillosos significados. Vamos entonces, dice la palabra de Dios que estos dos testigos tienen grandes poderes. Cuando vamos leyendo, por ejemplo, el versículo 5, dice... Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Interesante. O sea, son dos testigos que son de Dios, que actúan durante un periodo de tiempo que en el capítulo anterior vimos que los 1260 días son años y que va desde un periodo del año 538 hasta el año 1798 eh, después de Cristo. Por lo tanto, nosotros encontramos que una de las características que son poderosos. En el versículo anterior, el versículo 4 dice, "Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra." Cada vez que leemos el Apocalipsis nos encontramos con más misterios, con más simbolismos, y la verdad es que uno muchas veces no sé si a usted le ha pasado, podemos quedar frustrados al no entender, pero es aquí donde el poder de Dios viene, el Espíritu Santo nos guía para poder entender, comprender su palabra. ¿Qué son estos dos olivos? Dice que son como dos olivos y dos candeleros. Estos mismos símbolos fueron vistos por Zacarías. El profeta Zacarías vio dos olivos que... Eh, fluía de ellos aceite, aceite de oliva, y que llegaban a un recipiente, a ambos recipientes, y que de estos recipientes con unos conductos de oro llegaban a las siete lámparas del candelero. Es decir, Zacarías ya había visto en visión dos olivos, aceite y ca un candelero de siete brazos. ¿Qué se le está mostrando ahora a Juan? Dos testigos que están representando dos olivos, y un candelabro o candelero. Es como que se nos repite la escena. Por lo tanto, aquí tenemos que ir descubriendo de acuerdo a la misma interpretación que la Biblia se da de sí misma. ¿Qué significa el óleo, el aceite sagrado que viene de estos dos olivos? En Juan capítulo 15, versículo 26, Jesús dice: Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. En la Biblia es reconocido que el Espíritu Santo está representando el aceite. Hoy en día existe una ceremonia espiritual que es el ungimiento. El ungimiento bíblico no es cuando yo pongo, levanto mi mano para ungir, sino que tiene un simbolismo a través del aceite puro de la oliva, que para nosotros es un aceite extra virgen de oliva. Un aceite que es depositado en la cabeza como símbolo de que estoy aceptando al Espíritu Santo y la obra que salvífica que Él hace en nuestra vida. Interesante. Porque aquí Cristo Jesús, en el libro de Juan, está diciendo que el Espíritu Santo eh, no surge de la nada, procede del Padre. Y fíjense la figura de Zacarías y de Juan capítulo 11. Dijimos que. El aceite que llega al candelero procede de dos olivos y recorre o hace un recorrido hasta llegar hasta el candelero. En el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, al comenzar esta serie, nosotros decíamos a través de la Biblia de que los candeleros son las iglesias de Dios. Por lo tanto, el candelero está representando al pueblo de Dios. El aceite, el Espíritu Santo. Pero los dos testigos, estos dos olivos de donde emana y fluye el aceite, ¿qué estarán representando? ¿Cuáles serán los dos eh, testigos? Fíjense que les tengo una cita que dice, la expresión más completa del Espíritu Santo para los hombres está contenida en las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Porque eso es que los dos testamentos deben considerarse como los dos testigos. ¿Saben ustedes que es muy práctico tener un de estos libritos azules llamados Nuevo Testamento? Por su tamaño, por su prestancia, lo puedo llevar y cargar donde quiera que sea. Pero existe un cierto riesgo en seleccionar solamente una porción de las escrituras, basar mi experiencia religiosa, mi experiencia espiritual solamente en una parte de la Biblia. Ya sea que tú tengas una Biblia o parte de ella, eso refleja está reflejando tal vez la actitud general que todos los cristianos tenemos. Nos encantan los evangelios, las cartas de Pablo, el Apocalipsis, pero no nos gusta mucho el Antiguo Testamento. Creemos que es un libro o una porción exclusivamente para un pueblo o una nación X. Pero lo que Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 nos está diciendo que Dios, que para Cristo, Él tiene dos testigos, no uno. Y esta cita que les acabo de leer dice que eh, la expresión más completa del Espíritu Santo para los hombres está contenida en las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ahí nosotros encontramos la plenitud de la voluntad de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, esto significa que el doble testimonio de Dios, miren qué interesante, el doble testimonio de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, constituye una única unidad. Yo no puedo escoger solamente lo que a mí me conviene o lo que me, me es más fácil entender. La Biblia es una sola unidad. Es inquebrantable, tal como lo afirmó el ángel en el capítulo 11, versículo 7 del Apocalipsis. Mire lo que dice. Estamos en el capítulo 11. Mire lo que dice el verso 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Está hablando de los dos testigos. Pero usted se fijó del detalle pequeño que engrandece este significado. Dice... Cuando hayan acabado su testimonio, va del plural al singular. Cuando hayan, ¿quiénes? Los dos testigos. ¿Quiénes son los dos testigos? El testimonio de Jesús, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Cuando hayan los dos terminado, acabado su testimonio. Un testimonio. Hay una unidad. Son dos testamentos distintos, escritos en condiciones absolutamente di distintas y diversas, pero que tienen un único propósito. Por lo tanto, no es justo que yo divida y separe y me quede solamente con una porción de las escrituras. El libro de Apocalipsis no puede ser revelado o develado sin el libro de Daniel, el libro de Zacarías, el libro de Ezequiel, de Isaías y en general el Antiguo Testamento. La vida de Jesús, incluso los evangelios, no tendrían sentido sin el Antiguo Testamento. Recuerda usted cuando el primo de Jesús, llamado así es, Juan el Bautista, cuando ve a Jesús descender del, al río Jordán, Juan el Bautista, el primo de Jesús, le dice: Le podría haber dicho, Primo, Jesús, Yeshua, porque tenían cierta familiaridad. Pero lo que Juan el Bautista declara es una cita o es un concepto del Antiguo Testamento. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Del mundo. Por lo tanto, nosotros en la actualidad, si ni Jesús lo hizo, si ni los apóstoles lo hicieron, nosotros no podemos obviar el Antiguo Testamento, eh, no podemos quedarnos solamente con el nuevo en desmedro del Antiguo. Interesante, porque los mayores principios de vida expresados en la palabra de Dios, la voluntad de Dios para nosotros hoy, se encuentran también en el Antiguo Testamento, como la ley de Dios, como aquellos principios para normar nuestra vida, principios de felicidad porque Dios quiere cuidar y proteger a sus hijos. Ahora, Apocalipsis 11 dice que los dos testigos tienen poder. Interesante porque las escrituras tienen el poder del fuego, pues su mensaje decreta la destrucción final de aquellos que no confían en las escrituras. Por lo tanto, el mismo Apocalipsis nos está mostrando y ratificando esta seguridad de que la Biblia, cuando el Apocalipsis se está adentrando, y lo vamos a ver en los siguientes capítulos, en el conflicto máximo entre el bien y el mal, la clave en el conflicto es la palabra de Dios. Porque yo estoy en el conflicto y a quién voy a seguir, ¿Quién, quién va a ser aquel que va a gobernar mi vida, a quién voy a adorar, a quién voy a servir, a Cristo o a Satanás. ¿Cómo me voy a dar cuenta? ¿Cómo voy a tener la facultad para tomar las decisiones correctas? Y es allí, en ese contexto, previo al capítulo 12. Tú ya lo puedes leer, lo vamos a estudiar en los siguientes capítulos, pero en el capítulo 12 hay un conflicto. Y previo a eso... Dios entrega un mensaje en el capítulo 11 diciéndonos que son dos los testigos que están ayudando a la iglesia. Es más, dice la palabra de Dios que estos testigos están, valga la redundancia, testificando durante 1260 días o años vestidos de silicio. Las vestiduras de silicio en la antigüedad eran vestiduras de luto. Eran eh, Esto antiguamente significaba señal de duelo. De este modo se describe el abandono por parte de sus hijos de las escrituras. En esta época, entre el, entre el año 538 después de Cristo hasta 1798, hay un abandono por parte de los hijos de Dios de las escrituras. Se confiaba más en las tradiciones, que, que, tradiciones que muchas veces, y la gran mayoría, eran contrarias a la voluntad de Dios. Y se convirtieron en el ejercicio, se convirtieron en la forma en la cual la iglesia comenzó a adorar a Dios. Y hasta el día de hoy, queridos amigos, la tradición muchas veces está por sobre la palabra de Dios. Pero mire qué particularidad que ya nos está mostrando el Señor que a través de este tiempo, a pesar de que las tradiciones suplantaron a la misma Biblia, en este contexto la Biblia seguía vigente, en silicio, como duelo, eh, pero no estaba extinta, estaba vigente. Y fue en este contexto cuando los hijos fieles de Dios, a pesar de muchas veces ser martirizados, ser quemados en las plazas públicas por leer la Biblia, fue en este contexto cuando la Biblia se preservó. Grupos, por ejemplo, como los valdenses, los cuales escribían las escrituras y las ponían entre medio de sus ropas, mientras la dirigencia, mientras el clérigo religioso prohibía las escrituras. Los hijos fieles de Dios confiaban en el poder del Antiguo y del Nuevo Testamento. Durante todo este tiempo, vemos que la palabra de Dios sostuvo las esperanzas del pueblo, de la iglesia cristiana, fiel, remanente de esa iglesia poderosa de Dios. Y el capítulo termina presentándonos el triunfo final de la palabra de Dios. La misma que llegó a ser distribuida por todo el mundo y en muchos idiomas. Y yo tengo la plena certeza, querido amigo, que hoy en tu casa o donde quiera que tú estés, tú tienes una Biblia. Y abro un paréntesis. Si tú no tienes Biblia, puedes ponerte en contacto con nosotros que con mucho gusto te haremos llegar un obsequio, una Biblia. ¿Y sabes qué? No saco nada con tener la Biblia como una especie de amuleto en esta mesa, en el living de casa o en la sala de estar de casa. En la mesa donde eh, el, el velador o la mesa continúa a nuestra cama. Muchas personas podemos tener una Biblia simplemente como un amuleto de protección. Somos capaces incluso de abrirla en el Salmo 91, el Salmo 23 o alguna otra porción de la Biblia. Y te aseguro que nadie la abre en el libro de Apocalipsis. Pero nos damos cuenta que este maravilloso libro nosotros nos enseña que es esta palabra la que sostuvo la iglesia cristiana durante muchos años, durante 1260 años. Pero que hoy, bueno, antes fue prohibida y hoy tú puedes acceder a la palabra de Dios, a esta, a esta palabra poderosa. Los dos testigos, que hoy... Así como lo hicieron con la iglesia cristiana, hoy pueden sostener tu vida. Leer las escrituras tiene un significado realmente maravilloso para todos nosotros. Pero es cierto, sí, yo sé lo que tú estás pensando, es difícil leer las escrituras, más aún el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel. Pero recuerda, Biblia Fácil es un proyecto especial que queremos tener y compartir contigo. Si tú te pones en contacto con nosotros a través de Biblia Fácil, que es no que nosotros vamos a entregarte algo a ti, no, queremos entregarte las herramientas para que descubras que es la misma Biblia que se interpreta o que te va a dar la respuesta con respecto a los misterios mismos de la Biblia. No es una tradición, no es un conjunto de credos humanos, sino que es la misma Biblia que te va a ofrecer paz, amor y esperanza. ¿Te gustaría llamarnos? ¿Te gustaría ponerte en contacto? ¿Te gustaría aprender más de esta palabra de Dios? Tal vez tú estás pasando por un momento muy difícil, así como la iglesia cristiana en los tiempos de la Edad Media. Pero tal vez un cáncer, una enfermedad, o peor aún, la muerte de un ser querido. Tal vez tu familia, tu matrimonio se está quebrantando. Querido amigo, Dios te puede sostener. Aférrate a Él. Pero hazlo a través de las sagradas escrituras. Nosotros estamos dispuestos a compartir contigo. ¿Y tú estás dispuesto a compartir con Jesús? Querido Dios, bendice a nuestros amigos, que tal vez sus Biblias que están en casa puedan ser abiertas, leídas, y que a través de la red Nuevo Tiempo, ellos puedan, Señor, descubrir las respuestas para aquellas inquietudes, aquellos miedos o temores que podamos tener. Pero por sobre todas las cosas, que sea la palabra de Dios aquella que nos sostenga en los momentos más difíciles de nuestra vida. Oramos por nuestros amigos, para que a través de la palabra de Dios, a través de la fe en Cristo Jesús, podamos encontrar paz, amor y esperanza. Gracias Señor, porque tú nos bendices y porque tú bendices a cada uno de nuestros amigos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espero que hayas disfrutado de este capítulo. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tiempo de Paz. Antes de despedirnos, queremos invitarte para que te comuniques con nosotros a través del correo electrónico y teléfonos que aparecen en pantalla para que solicites de forma gratuita las revistas de Escuela Bíblica. Familia feliz, verdades para el tiempo del fin. Daniel y la Biblia habla. Estos materiales te ayudarán a entender la palabra de Dios y a mejorar tu vida espiritual. Sigue en nuestra sintonía Estás en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.